aquí sí podemos hablar con tranquilidad. ¿Qué me ibas a decir? A ver, todo empezó hace una semana cuando... ¡Ahora sí hemos terminado! Amor, ¿ahora qué hice? Te has quedado callado por 30 segundos. ¿Y? ¿En quién estabas pensando en esos 30 segundos? Gorda, te juro que no estaba pensando en nadie. ¡Mentiroso! Estabas pensando en Fernanda, ¿no? A mí no me engañas. Eres el hombre más bello y más mentiroso que existe en el mundo. ¡No quiero saber nada más de ti! ¡Vete! Gorda, pero... ¡No quiero saber nada más de ti! ¡Vete! Amor, escúchame. ¡Ándate! Si no quieres verme molesta, ándate. Margarita, no llores. No estoy llorando, es que estoy cansada y le di 30 vueltas al parque y llanto de cansancio, ¿no? Te vimos discutiendo con Luca. ¡Oh, ese perro miserable! ¡Es un tramposo! Pero Margarita, él no hizo nada. ¿Se quedó callado qué? ¿Por 30 segundos? Te estás volviendo una neurótica. Es que ustedes no saben lo que pasó ayer. Lo vi cargando a Fernanda. ¿Qué? ¡Sí! Se ven escondidas hace tiempo. ¿Qué? Claro, él lo niega, pero a mí no me va a engañar. Él no está siendo sincero conmigo, Grace. Es como todo el resto de los malditos hombres del mundo. Margarita, tranquilízate. No todos los hombres son malos. Vas a encontrar un chico bueno como Nico. Él no se ve escondidas con nadie. ¿No, mi amor? No, claro que no. Él no me miente, todo me cuenta. ¿No es cierto? Es totalmente cierto. Porque sabe que si me miente, yo termino con él. Pero no voy a terminar con él porque él no me miente nunca. Detesto tu felicidad. Consuélame. No, no.